William, ¿qué tal la noche? ¿Qué hiciste anoche? ¿Ver televisión? ¿Dormir profundamente? ¿Llevar alguna chica? Hola, Alex, buenos días. Pues, la verdad es que antes de llegar a la casa, hice una parada en el parque que está cerca del hospital. La verdad fue algo extraño, surrealista, diría yo. Es decir, al principio todo fue normal. Entré al parque y me senté simplemente por el deseo de hacerlo. Es extraño. Parecía que el parque me estuviera llamando. En fin, estaba sentado cuando un ratón muerto cayó sobre la mesa y se partió en dos. Cuando levanté la cabeza, vi a un ave que casi podría jurar que me hizo una reverencia. Me parece, mi querido Will, que has estado trabajando demasiado. Sí, yo también lo pensé, pero luego una lagartija hizo lo mismo. Y cuando me di cuenta, había una enorme cantidad de animales, todos con algo que aparentemente iban a dejar en mi mesa o cerca de mí, en el suelo. Nah, los animales se comportan raro, cualquiera lo sabe. Tranquilo, Will, no creo que valga la pena preocuparse. No es solo eso, Alex. Luego un anciano, el anciano más anciano que haya visto en mi vida, me dijo que no soy William y que pronto sabría la verdad. Suena loco, lo sé, pero también sé que lo vi, que hablamos, que desapareció mientras un montón de niebla nos rodeaba. Ya lo sé, sueno delirante, pero lo cierto es que más que preocupado, me siento curioso. ¿Curioso? ¿Nunca has tenido la sensación de que esta no es tu vida? Es decir, esta repetición inviolable de despertar, venir, llegar de nuevo y volver y volver y volver. ¿Esto es lo que estamos destinados a hacer? ¿No somos algo más que esto? ¿Qué tiene esto de malo? ¿Y qué tiene de bueno? En fin, regresemos a trabajar. Vaya sorpresa, joven Kame. ¿Qué puedo hacer por usted?